Bien, amigos, regresamos con más de Buenos Días y seguimos conversando con Yamilet Lucena, politóloga y además, como decíamos, 19 años de experiencia en sociología. Por eso estamos conversando durante la mañana de hoy de una evaluación del panorama tanto social como político. Y hablábamos de que nos quedaba pendiente evaluar un discurso y era el de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo se puede observar la participación de la MUD en cuanto a sus dirigentes? ¿Cómo se expresaron hacia el pueblo? Hablábamos de un mensaje del Partido Socialista Unido de Venezuela que en su criterio estaba cargado de violencia. Bueno, no de violencia, pero sí de una postura radical, ¿verdad? Okay. La postura radical de que, bueno, me van a dar un golpe, de que me quieren desestabilizar en el gobierno, de que hay una guerra económica. Ese discurso se ha radicalizado más y, bueno, llegamos incluso a oír de boca del presidente ayer, pues, groserías directas hacia algunos líderes o miembros de la Mesa de la Unidad, desconociendo que sin duda hubo una manifestación allí y, por supuesto, una convocatoria que superó más del millón de personas en Caracas, sin contar las personas que se quedaron en el trayecto de llegar a la marcha. Cuando vamos al discurso, que era el que tú hacías mención, al discurso de la MUD, hay que recordar que cuando la oposición gana la Asamblea Nacional, bueno, el gran rumbo es el revocatorio, ¿verdad? Y la MUD se mantiene en ese discurso. O sea, ¿en cuál discurso? Bueno, promover el revocatorio como una opción constitucional, ¿verdad? Producto incluso de este periodo de gobierno, si lo tomamos desde Chávez hasta Maduro, ¿verdad? Porque eso es una de los elementos, digamos, novedosos que trae la carta constitucional aprobada en el 99. Entonces, bueno, ¿cuál es ese discurso? Continuar enfilando fuerzas y canalizando esfuerzos para lograr el revocatorio, ¿sí? Teniendo siempre presente algo que es lo que a mí me satisface como analista político de la jornada de ayer, que no era, como mucha gente hoy lo dice de forma chistosa y a mí me parece que quedan muy mal, bueno, igualito no se fue Maduro, es que eso no era el propósito de la jornada de ayer, era una manifestación. Aquí está un pueblo que está decidido a seguir un camino cívico que pauta la Constitución que ustedes mismos aprobaron. Sí. Donde ustedes mismos fueron protagonistas, ahora queremos utilizar ese elemento, ese derecho que nos da la Carta Magna para seguir un camino democrático y cambiar un destino. O sea, sin duda hay una muestra de cambio. Se quiere un cambio en el país y eso es evidente. Sin embargo, hubo manifestaciones de violencia o de molestia en las redes sociales. Pudimos observar muchísimas personas que esperaban otro desenlace. Claro. Muy inconformes con el tema del cacerolazo a las 8 de la noche, incluso si revisamos la cuenta de Twitter del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, pues podemos ver la clase de insultos que se pudieron expresar en esta vía. También veíamos a dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela incluso sorprendidos de que haya terminado con solo un cacerolazo. Sí. ¿Qué está pasando en ese sector de la población que se mantiene esperando, que tiene sed de desorden, de anarquía, de falta de civilización, de que todavía quiere la violencia en las manifestaciones? Bueno, fíjate, Beatriz, lamentablemente todavía hay sectores, ¿verdad?, o focos de lado y lado, tanto del oficialismo como de la oposición, que juegan a esos escenarios violentos. Y esa no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Porque caer en escenarios violentos nos va a hacer caer mucho más bajo de lo que ya hemos caído en cuanto a la crisis económica, en cuanto a la escasez, ¿verdad? Esa no es, digamos, la solución. Fíjate, lo que pasa es que es difícil. Yo puedo entender, tú abrías mi presentación con eso de la situación que vivimos. Realmente nosotros nunca hemos vivido una crisis económica como esta. Tal vez si nos vamos a la historia en la época de la Guerra Federal, que fue la guerra más nefasta y más crítica que tuvo la historia de Venezuela, pero no está vivo nadie que haya vivido la Guerra Federal. Entonces, nosotros no nos hemos encontrado en un ambiente más hostil a nivel económico que que estamos viviendo. Pero si bien es cierto, y yo siempre hago esta comparación, cuando me dicen, ¿por qué no logramos salir de esto rápido, ya? Yo quiero que esto, así como a veces las pastillas milagrosas para bajar de peso, pues me la tomo hoy y mañana ya salgo de los kilos que tengo de más. Entonces, mira, ¿por qué no salgo de esto ya? Bueno, yo le digo, tú no puedes pensar, es como que cuando tú tienes un hijo, ¿verdad?
tienes un hijo, vas dándole todas las libertades a ese hijo, y cuando tu hijo va a cumplir 17 años, ya a un año de ser mayor de edad, después de haberle dado todas las libertades, todas las... los privilegios que él pidió sin poner norma alguna, sino solamente dando todo lo que él pedía, y tú te das cuenta que va por el camino equivocado y quieres ponerle riendas, no es tan fácil. Y eso ocurrió, eso no lo podemos negar nosotros en el análisis político. La población fue, a través de procesos democráticos electorales, cediendo espacios y derechos al presidente Chávez. Le dio una constituyente, se aprobó una constitución, le dieron ley habilitante, tuvo un congreso o una asamblea nacional totalmente de su color. O sea, tuvo un amplio poder. Y bueno, ahora cuando las personas dicen, ya me parece que estás equivocando el camino, ya no estoy de acuerdo con esto, no es tan rápido. Ahora, después de 17 años no es tan rápido. Del revocatorio, hay bastantes contradicciones dentro del PSUV y de la MUD. La MUD asegura que el tiempo es prudente, que según criterios técnicos se puede hacer este año, mientras que el PSUV sostiene que debía ser solicitado el 11 de enero para que pudiese realizarse en 2016, que es imposible que se realice este año, que será para el año próximo. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué se puede decir de estos dos temas? Porque hay una versión de que no se realizó a tiempo porque quizás había una lucha dentro de la MUD en cuanto a qué procedimiento implementar para el cambio de gobierno, no se decidió a tiempo, no se activó en el momento indicado. Bueno, sin duda, todos lo vimos, habían digamos, dos criterios o dos tendencias. Una, la de convocar a una asamblea constituyente, convocar el poder constituyente que hoy está enmarcado en la Carta Magna o en la Constitución, que lo hizo Chávez en su momento, aunque no estaba en la Constitución de 1961, y la otra, el camino del revocatorio. Pero lo que sí es cierto, más allá de cuál fue después, ya todos sabemos la decisión que optó la MUD y la cual ha recibido el apoyo de la mayoría de la población, los laxos sí dan para hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué dice Tibisay Lucena en representación del CNE? Que nadie puede presionar al poder electoral. Sin embargo, hay que recordar algo muy importante. Todos los poderes públicos se deben a las necesidades sociales. ¿Qué pasa? Todos. ¿Qué diferencia tiene el entorno político y social en Venezuela que no ha permitido un cambio de gobierno constitucional? Esto teniendo en cuenta que otros países, incluso América Latina, ya han logrado pues abrir estos procesos tranquilamente, incluso sin tantas manifestaciones, ni concentraciones, ni tampoco estar en los titulares de otros países, en los medios de comunicación internacional. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con Venezuela que luego de que otros países sí han logrado este proceso, algunos con concentraciones y marchas, movilización de los simpatizantes, de los ciudadanos, pues también otros sin este tipo de concentraciones? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué es diferente acá? Bueno, aquí es diferente que tenemos un gobierno donde tiene un excesivo control sobre los poderes públicos, aunque eso quiera tal vez ocultarse, pero sin duda alguna hay que recordarlo muy fácilmente. Tenías una asamblea, ¿verdad?, que cambió, fue hace nada, cambió, fue a principios de este año, pero tenías una asamblea absolutamente de tu tendencia política, o sea, de la tendencia oficialista, y esa asamblea, que es el poder legislativo, es el que elige al poder judicial, al poder electoral y al poder ciudadano. En lo que se controla al poder legislativo en un país como el nuestro, por supuesto se controla gran parte del poder o de los poderes públicos que existen en nuestro país, porque son cinco, y el poder legislativo controla a tres de esos poderes porque los nombra. Y fue lo que nos ocurrió antes de que la Asamblea anterior cesara en sus funciones, que escogieron los magistrados del Tribunal Supremo y colocaron los magistrados que según ellos eran los más aptos para ejercer ese cargo. Entonces, claro, eso, y le sumas el que sin duda alguna todavía el gobierno tiene un alto respaldo del mundo militar, y no con esto quiero decir que yo apoyo, estoy a favor de un golpe de Estado por parte de la milicia, pero sí hay un respaldo del cuerpo militar. Entonces, no es tan fácil ver esos quiebres como el que le ocurrió a Fujimori, por ejemplo, en su momento en el Perú, ¿verdad? O el tema de asamblea con exacto, o el tema de lo que le está ocurriendo a Vilma,
a Dilma Rousseff, no es lo mismo, porque hay una división real de poderes, como la que decía Montesquieu. Bien, nos vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando acerca de este y otros temas, pero ya volvemos, no se aparte, quédese allí.